¿Qué es San Lorenzo para vos? Es todo, es mi vida, la pasión que mueve mi aguja todos los días. ¿Y qué darías por ver a San Lorenzo campeón intercontinental? Todo, ejemplo, todo lo que no tengo, lo que no tengo. Y si te digo Argentina campeón del mundo en Qatar o San Lorenzo campeón del mundo, ¿qué elegís? No, San Lorenzo campeón del mundo. ¿Sin duda? No hay chance, sin duda. Mirá sin que duda. El Mundial hace mucho tiempo. No, no, sin duda. ¿Sí? Hay más chance que Argentina sea campeón del mundo. ¿Y qué pensás que si hacemos una encuesta acá, qué se da? Y yo creo que 80% de la gente quiere a San Lorenzo campeón del mundo antes que Argentina. Gracias. San Lorenzo campeón. ¿Seguro? Sí. ¿Y la tía, tus primos, tu novio, te van a matar? No pasa nada. ¿No importa? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Lo soñaste muchas veces? Sí. ¿Sí? ¿Y Argentina campeón del mundo? También. También. Nunca lo vi, pero prefiero San Lorenzo campeón intercontinental. Gracias. No, San Lorenzo campeón del mundo, no importa nada. No hay chance importa de decir que ningún hincha de San Lorenzo me diga que prefiere Argentina. No, no vas a encontrar ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Porque es pasión, es sentimiento, es lo viví de chiquito, es familia, es todo San Lorenzo. Es así. O sea, si te dicen Scaloni, Messi dando la vuelta o a futuro San Lorenzo. Duele, pero San Lorenzo. Firmás el pacto con el diablo. Sí. Gracias. San Lorenzo campeón del mundo. Seguro, mirá que lo van a recriminar el bar en todos lados. Puede ser, pero yo elegiría San Lorenzo campeón del mundo. Y si pregunto acá en el medio de la popular, ¿qué me dicen? Yo creo que también te dicen San Lorenzo campeón del mundo. ¿De 100 cuánto? 100. Gracias.